Defensa y Justicia y Arsenal, un cruce repetido en tres categorías distintas en la historia del fútbol argentino, jugarán este domingo el clásico de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Este choque interzonal se jugará desde las 13:30 en el estadio Norberto Tito Tomaguelo de Florencio Varela, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión en directo de Fox Sports Premium. El presente los encuentra de manera muy diferente en comparación con sus primeros enfrentamientos por la Primera C en 1985 y la B Nacional entre 1992 y 2002. Defensa es el vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, y Arsenal fue protagonista de la máxima categoría en las últimas dos décadas, con una cosecha de 4 títulos, 2 locales y 2 internacionales. Ambos llegan de afrontar esta semana sus respectivos debuts en copas. Defensa embolsó un valioso punto en su visita a Independiente del Valle, en Ecuador, por la Copa Libertadores, y Arsenal tropezó con Bolívar en La Paz, Bolivia, por la Sudamericana. El Halcón de Varela, que transita su mejor momento histórico, ocupa el 7º puesto en la zona 2 de la Copa LPF con 12 puntos y aún tiene expectativas de clasificarse entre los 4 primeros para avanzar a la ronda de eliminación directa. 4 puntos lo distancian de Talleres de Córdoba, que actualmente ocupa el 4º lugar. Pero para seguir en carrera no tiene otra alternativa que ganar. Más allá de ello, su entrenador Sebastián Becachese adelantó que podría realizar variantes y reservar jugadores para la Copa. El miércoles hicimos un desgaste importante. Vamos a tomarnos hasta último momento para definir el equipo, señaló el técnico en conferencia de prensa. Arsenal, en cambio, ya está prácticamente afuera de la competencia. Solo podría avanzar de fase goleando en todos los partidos que le restan y esperando una múltiple combinación de otros resultados. En primera división jugaron 8 veces, con un balance de 3 victorias para Arsenal, 4 para Defensa y un empate. Las posibles formaciones son las siguientes: Defensa y Justicia sale con Ezequiel Unzain, Emmanuel Brites, Fernando Mesa, Adonis Frías y Marcelo Benítez, Enzo Fernández y Raúl Loaiza, Francisco Piccini, Walter Bou y Carlos Rotondi y Brian Romero. Arsenal con Alejandro Medina, Gastón Benavides, Ignacio Gariglio, Gastón Suso y Lucas Suárez, Jesús Zoraire, Emiliano Méndez, Leonel Pico y Nicolás Castro, Jonathan Candia y Alan Ruiz.